Ya siendo las 2 de la tarde con 4 minutos del día 18 de julio del año 2020, el denominado año de la pandemia, vamos a iniciar nosotros, compañeros, ya con el tema que vamos a desarrollar el día de hoy, que es un complemento de algo que ya hemos analizado con antelación, pero bueno, sirve siempre como base hacer este reforzamiento por si algún punto quedó ahí un poco inconcluso. ¿Sale? Muy bien, compañeros. Entonces vamos a iniciar con nuestro tema. Ya vemos la presentación, ¿verdad, compañeros? Sí. Ok, muy bien. Sí, profesor. Entonces, rápidamente, compañeros, ustedes me van a ayudar con esta temática. Bien. Recordemos que vimos un poco nosotros el tema de la teoría del delito, ¿verdad? Sí. Ok, bien. Los elementos que la van a integrar son los siguientes: la conducta, la tipicidad, la antijuridicidad, la imputabilidad, la culpabilidad y, por supuesto, el tema de la punibilidad. Aquí tenemos los elementos integradores de nuestra teoría del delito. En particular, verificamos nosotros que la conducta puede ser de acción o la conducta puede ser de omisión. La acción es un movimiento muscular que se exterioriza y produce la lesión a un bien jurídico tutelar. Tutela. Mientras que la omisión consistiría en un no hacer. ¿Sale? En un no hacer que lesiona el bien jurídico tutelado. La omisión la vamos a clasificar en una omisión simple y en una comisión por omisión. ¿Saben la diferencia entre una y otra, compañeros? Digamos que acción es cuando se ejecuta y omisión es cuando se deja de hacer. Ok, pero en el caso de la diferencia entre omisión simple y comisión por omisión, ¿cuál sería? Omisión simple. Ahí les da. El sujeto activo tiene una falta de un deber de cuidado, de un deber, pues, de un buen ciudadano, de un buen vecino, de una buena persona que esté hasta cierto punto atendiendo las necesidades que ocurren con terceros. Estar al pendiente para evitar que se consuma, que se lesione un bien jurídico tutelado. Aquí está. Por ejemplo, en el caso, imagínense ustedes lo siguiente. Estamos en una alberca. Una persona se está ahogando y este sujeto no hace nada por ayudarlo, no pide auxilio a otras personas. Si bien es cierto, no es ni salvavidas y no conoce de primeros auxilios, pero sí por lo menos tiene un deber, pues moral, aunque si ustedes quieren, de apoyar, de ayudar, de dar vista a terceros para que pueda ayudar a la persona que se encuentra en una situación de riesgo. ¿Se entiende? Esta sería conocida como una omisión simple. ¿Vale? Si fuera el caso que este sujeto fuera el salvavidas, la cuestión cambia, porque este sujeto tiene una posición de garante del bien jurídico tutelado. Y al no actuar, lesiona el bien jurídico que debió proteger. En este caso en particular, hablamos de la comisión por omisión. ¿Se entiende, abogados? Ok. Sí. A ver, entonces, el tema de un bombero que no auxilia a las personas durante un siniestro, ¿qué sería? ¿Omisión simple o comisión por omisión?
Comisión por omisión. Ok. Un miembro de la Guardia Nacional que tiene la obligación de velar por la seguridad de los de las personas y no lo hace, ¿qué está haciendo? Comisión por omisión. Comisión por omisión, ¿verdad? Muy bien. ¿Algún comentario, compañeros? Bien. Vámonos al siguiente elemento. La tipicidad. ¿Qué es la tipicidad? La adecuación de la conducta con el tipo penal establecido en la norma. Ahí le va. Entonces, el tipo es una descripción que establece el legislador sobre una conducta que es sancionada como delito. Delito. ¿Sale? Esa es el tipo penal. La descripción que realiza el legislador. Si la conducta del sujeto activo encuadra con lo que establece el tipo penal, señalamos que la conducta del activo encuadra dentro del elemento de la tipicidad. Adecuación de la conducta con el tipo penal. ¿Ok? Muy bien. Resulta que el tipo penal de homicidio dice comete el delito de homicidio la persona que priva de la vida a otra. Juan priva de la vida a Pedro. La conducta de Juan encuadra con el tipo penal de homicidio. Como consecuencia, la conducta de A es una conducta típica. ¿Sale? Porque encuadra con el tipo penal. ¿Vamos bien, maestros? ¿Sí o no? Sí, profesor. Ok, muy bien. Vámonos con el siguiente. Abogados, la antijuridicidad. La norma, el acto que lesiona un bien jurídico, que va en contra de la ley. Hablamos de la antijuridicidad. No existe una causa de justificación. Ya tenemos la conducta, la tipicidad, la antijuridicidad. Avanzando en esa prelación lógica de los elementos del delito, encontramos el tema de la imputabilidad. La idoneidad del sujeto activo para ser sujeto de la norma penal. Esa idoneidad se va a dar en relación a su capacidad y en relación a su edad. En este caso, la mayoría de edad, que es a partir de los 18 años. ¿Vamos bien? Si el sujeto comprende sus actos, asume sus consecuencias y se encuentra dentro de este régimen etario, hablamos del elemento de la imputabilidad. ¿Sale, abogados? Sí. Muy bien. Ok, ahorita hablo de los elementos negativos, ¿eh? Muy bien. Culpabilidad. La culpabilidad es un juicio de reproche. Dolo y culpa. Rápidamente. Dolo. El sujeto activo conoce las consecuencias del delito y aún así las asume, las materializa, las lleva a cabo. Esa intención conocemos nosotros con el nombre de dolo. Dolo directo. A quiere privar de la vida a B y lleva a cabo los actos para que esto ocurra. Entonces se presenta el dolo directo. Se produce el resultado esperado. Dolo
Indirecto. En este caso en particular, tenemos que el sujeto activo quiere privar de la vida al pasivo. Pero el pasivo se encuentra acompañado por una pareja de él, y en este caso el sujeto activo materializa la primera conducta planteada y, para no dejar testigos, pues lleva a cabo una segunda conducta. Esta no se encontraba planificada. Como consecuencia, ese va a ser un dolo indirecto. Ocurrió, asumió la consecuencia. Por otro lado, tenemos la figura del dolo eventual. El sujeto activo pretende lesionar un bien jurídico tutelado. Sin embargo, ha sido mayor el alcance de lo que pretendía, y en ese sentido se configura el dolo eventual. Quería causarle lesiones, pero ahora le provoqué la muerte. Muerte. Dolo eventual. ¿Sale? Muy bien. Ok. Culpa con representación y culpa sin representación. Rápidamente, compañeros, con representación, deber de cuidado, atención, cumpliendo con normas de tránsito, cumpliendo con medidas de seguridad, aún así se materializa el resultado típico. Sin representación, soy poco cuidadoso, soy temerario, tengo poca precaución, y en ese sentido lesiono el bien jurídico tutelado. Esa sería sin representación. Abogados, el tema de la punibilidad, la sanción, el castigo, la pena que se le impone como consecuencia de la comisión de un hecho que la ley señala como delito. ¿Muy bien? Entonces reiteramos, conducta típica, antijurídica, imputable, culpable y punible. Elementos positivos. ¿Vamos bien? Uh-huh. Ok, muy bien. Pero permítame un momento, voy a servir un poquito de agua, ¿eh? Ok, ¿me escuchan? Sí, profe. Ok, muy bien, perdón. Que se me estaba secando la garganta. Muy bien, muchas gracias. Ok, compañeros, estos son los elementos positivos del delito. La conducta, la tipicidad, la antijuridicidad, la imputabilidad, la culpabilidad y la punibilidad. Lo tienen que tener muy claro, compañeros, porque con esto construyen ustedes una teoría del caso. Continuando con este estudio, vamos a verificar ahora los elementos negativos del delito. Tenemos la ausencia de conducta, y aquí la tenemos marcada, la ausencia de tipicidad o ausencia del tipo, causas de justificación, inimputabilidad, ausencia de culpabilidad y excluyentes putativas. ¿Sale? Vamos a ver cómo se presentan, compañeros. Primer elemento, ausencia de conducta. Recuerden que ya lo señalamos con antelación. Tenemos el tema del sonambulismo, tenemos el tema de la hipnosis, tenemos el TEDA de el tema de la vis mayor, tenemos el tema de la vis absoluta y tenemos el movimiento reflejo. A ver, atención. El sonambulismo. Si la persona tiene una prescripción médica de estado de sonambulismo y en ese estado comete un delito, encontramos el elemento de ausencia de conducta. Si la persona se encuentra afectada por otra persona que interviene en su mente, que la condiciona a actuar en determinado modo, hablamos de la hipnosis. Se puede presentar la vis mayor y la vis absoluta cuando una fuerza exterior irresistible provoca que se lesione el bien jurídico
tutelado. Por ejemplo, en el caso de que una persona se tropiece, avienta a la otra, causándole lesiones. ¿Se entiende? No hubo una intención, no hubo una situación premeditada, sino una fuerza física exterior le provoca que caiga, que tropiece y que lesione el bien jurídico de otra persona. Asimismo, los movimientos reflejos en la cual no hay una voluntad del sujeto activo en manifestarlos, nos encontramos con una ausencia de conducta. ¿Se entiende, compañeros? La vis mayor tiene que ver con una fuerza humana irresistible que no podemos provocar, que no podemos evitar. Mientras que la vis absoluta es una fuerza de la naturaleza. Vamos conduciendo, empieza un terremoto, pierdo el control y me estrello contra un árbol. Eso es un tema de la vis absoluta. ¿Sale, abogados? Muy bien. ¿Y vis mayor, lo puedes repetir, profesor? Vis mayor es un tema de una fuerza humana irresistible. ¿Sale? Alguien lo empuja a usted y usted, en ese supuesto que lo empujaron, tira a otra persona causándole lesiones. Ok, profesor, gracias. Ok, muy bien. Ok. Atipicidad y ausencia del tipo no son lo mismo. Mucha atención, por favor. Ok, primero, atipicidad. La condición del sujeto activo para lesionar el bien jurídico tutelado. Para provocar el delito de homicidio, ¿qué se requiere, abogados? La privación de la vida de una persona. ¿Y qué otra cosa? Y que esa privación sea producida por un ser humano. ¿Se entiende? Si un animal priva de la vida a una persona, ¿qué, habría un delito de homicidio o no, compañeros? No. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de un animal, ¿no? Que es irracional. Ok, bueno, pero en particular, ¿qué requerimos? Que sea por otro ser humano, ¿no? Ok, la calidad del sujeto activo, otro ser humano, ¿sale? Si nosotros quisiéramos hablar de homicidio en relación de parentesco, ¿qué requerimos? La que calidad, efectivamente sea pariente de la persona, ¿no? ¿O no? Ese parentesco que tiene el sujeto activo en contra del sujeto pasivo. ¿Sale? ¿Vamos bien? El robo. ¿Qué exige el robo, compañeros? Apropiarse de un bien mueble ajeno sin consentimiento del titular. ¿Vamos bien? Si yo no dispongo de un bien ajeno, sino de un bien propio, ¿cometo el delito de robo? No. No, ¿verdad? No se actualiza lo referente al objeto material. Entonces hablaríamos de atipicidad. Ausencia de tipo implica que no es un delito. Perdón, no es delito. O siendo delito, este ya se encuentra derogado. Sí, con antelación se castigaba, pero el día de hoy ya no. Hablamos de ausencia del tipo. Muy bien. Causa de justificación. Estado de necesidad, legítima defensa, cumplimiento de un deber, ejercicio de un derecho. Estado de necesidad. Dos bienes jurídicos de la misma jerarquía se contraponen, o un bien jurídico de mayor jerarquía con uno de menor jerarquía. Ejemplo, un bebé se encuentra en el interior de un vehículo y hace un calor de más de 40 grados. ¿Qué problema habría aquí, compañeros?
que el bebé se puede asfixiar. Ok. Y está en peligro su vida. Ok, entonces, bajo este supuesto, ¿qué podría hacer usted? Pues romper una de las ventanillas para sacarlo. Romper ventanillas para sacar al bebé. Muy bien. Ok. ¿Usted lesiona un bien jurídico tutelado por la norma, abogado? Sí, porque es una propiedad privada, a lo mejor de los padres del menor o no sé. Ok. Es una propiedad privada de los padres del menor. Muy bien. ¿Pero por qué lo hizo, abogado? Por salvar la vida del bebé. Ok. ¿Qué ponderó usted entonces? La vida. La vida. Un bien jurídico de mayor jerarquía, ¿verdad? Uh-huh. Ok. Muy bien. ¿Habría responsabilidad penal para usted? Pues... yo digo que no. No la habría, ¿verdad? No la habría. Ok, bueno, claro que tendremos que defender esta situación en el caso que se nos quiera imputar una responsabilidad, ¿verdad? Sí. Ok, legítima defensa. El sujeto activo actúa para repeler una agresión real, una agresión cierta, una agresión inminente. ¿Qué pasa aquí, compañeros? Si ustedes evitan que se les cause una afectación a su persona o patrimonio, y esta defensa es proporcional y lo que busca es repeler la agresión por parte del sujeto activo, estamos hablando del estado de legítima defensa. Lesionamos el bien jurídico para defender mi integridad, para defender mi patrimonio o el de otra persona. ¿Está claro? Sí. Ok. Un militar que dentro del marco normativo actúa siguiendo instrucciones de su superior, asimismo, su actuación se encuentra amparada por la norma. ¿En base a qué está trabajando este militar? Al uso proporcional de la fuerza. Ok. En este caso también hablamos del cumplimiento de un... deber. Deber. Ejercicio de un derecho. La norma le va a decir a la autoridad, le va a decir, en este caso, al sujeto activo, cómo debe de actuar. Y si el sujeto activo va a actuar respecto a lo que establece la norma, hablamos del ejercicio de un derecho. ¿Se entiende? Muy bien. Entonces, si se acreditan estas causas de justificación, ¿qué va a pasar, abogados? Pues que no tiene responsabilidad penal porque se supone que está actuando en cumplimiento de un deber y aparte es proporcional, racional y el otro elemento que nos dijo, ¿no? Se reúnen los elementos. Ok, pero al final de cuentas a lo mejor le van a imputar su responsabilidad. ¿Qué tiene que hacer la defensa? Pues justificar que se actúa dentro de estas causas que hemos señalado con antelación, ¿no? Sí. Ok. Muy bien, abogados. La imputabilidad. Aquí la tenemos. La inimputabilidad. Si la imputabilidad implica la idoneidad para ser sujeto de la norma penal, la inimputabilidad es todo lo contrario. El sujeto no tiene la capacidad para ser titular de derechos derivados de la norma penal. ¿Por qué no tendría esta atribución? Ya sea porque es una persona que no tiene la capacidad o también porque es una persona que de alguna manera es menor de edad. ¿Sale? ¿Vamos bien? Sí. Ok. La falta de capacidad que puede sustentarse por un tema de alguna cuestión de déficit intelectual, alguna cuestión de estado mental anormal, alguna cuestión de incapacidad corporal, etcétera. Y la minoría de edad, pues bueno, habla de un tratamiento en particular de el sujeto
activo. ¿Vamos bien? Ok. Rápidamente, compañeros, mencionamos el tema de la ausencia de culpabilidad. En este caso vamos a complementar con los puntos que señalamos con antelación cuando hablamos de las causas de justificación y, por último, las excluyentes putativas. A través del Congreso, con una ley de amnistía, o a través del presidente de la República, a través de la figura del indulto. ¿Sale? ¿Vamos bien? Ok. ¿En qué consiste la ley de amnistía? A ver, delitos que se cometieron en determinado tiempo no van a ser objeto de persecución si nosotros encontramos de que existe una ley que perdona los delitos cometidos durante determinado lugar y durante determinado tiempo. Hay una eximente putativa por parte de esta ley de amnistía. O cuando tenemos una sentencia ejecutoriada y el presidente de la República concede perdón al imputado. ¿Vamos bien? Sí. Ok, muy bien. Bien, compañeros, entonces tenemos los elementos positivos y los elementos negativos. Reiteramos. Le escucho, compañero. En este caso de las excluyentes putativas, el perdón que puede dar el presidente al imputado, ¿puede ser sobre cualquier delito? Estamos hablando que es un delito grave, por supuesto, pero ¿puede ser sobre cualquier delito de esta índole? Pues el Código Nacional de Procedimientos Penales y la propia Constitución no establece si en algún tipo de delito en particular no puede perdonar al presidente. Por eso considero que incluso hasta delitos graves pueden ser perdonados por el presidente de la República. Aunque sea en, no sé, en lesión hacia la sociedad, hacia, bueno, lo que conocemos ahora, ¿no? Todo lo que ha generado, digamos, en ese caso, por ejemplo, la delincuencia organizada, etcétera. O sea, sobre eso puede versar el perdón. Sí, pero al final, claro que el presidente de la República, perdón, se va a someter al escrutinio público, ¿verdad? Si otorga un perdón a este tipo de personas, pues no creo que le vaya muy bien dentro de pues sus opositores, ¿verdad? Que pueden presentar argumentos en contra por estar perdonando este tipo de delitos, ¿verdad? Pero bueno, es una facultad que tiene el presidente de la República. Vamos a sacar nuestra Constitución, si me hacen el favor. Las próximas semanas y... ¿Ya lo tenemos? Ya. Vámonos con el artículo 89, por favor, de la Constitución. Artículo 89. Me dicen si ya lo tienen listo, ¿eh? Ya. Yeah. Ok. Estamos en el 89. Ok. Muy bien. Las facultades y obligaciones del presidente. Las facultades y obligaciones del presidente de la República. Vámonos con dirigir, convocar, facilitar, habilitar, conceder. Ok, pues vámonos con la fracción 14. 14, ¿no? Uh-huh. Sí, por favor, abogado, apóyeme con la 14, por favor. Conceder conforme a las leyes indultos a los reos sentenciados por delitos de competencia de los tribunales federales. Es lo que comenta. Ok. Conceder conforme a las leyes indultos. A los reos sentenciados por delitos de competencia de los tribunales federales y a los sentenciados del orden común de la Ciudad de México, ¿verdad?
Ok, muy bien. Entonces, este es el indulto que va a otorgar el presidente de la República solamente sobre este delitos contemplados en el Código Federal Penal. ¿Sí, compañeros? Sí. Muy bien. Ok. Vámonos, por favor, con pues un poquito un tema de lo que estamos revisando. Muy bien. A ver, les voy a preguntar, compañeros, ¿listos? Muy bien. A ver, primera referencia. Díganme, entonces, ¿cuáles son los elementos que conforman los elementos positivos del delito? ¿Quién me ayuda a señalarlo, compañeros? En ese orden. ¿La conducta? ¿Conducta? ¿Qué más? ¿Tipicidad? ¿Tipicidad? ¿Antijuridicidad? Ajá. ¿Inconstitucionalidad? A ver, es conducta, tipicidad, antijuridicidad. ¿Qué más? ¿Culpabilidad? ¿Punibilidad? Punibilidad. Sí, cierto. Imputabilidad, culpabilidad y punibilidad. ¿Muy bien? Ok. A ver, vamos a verificar. Abogado Jaime Mejía, rápidamente, dígame usted, por favor. En el caso de una persona mayor de edad, pero que se encuentra mal de sus facultades mentales, ¿a qué tipo de elemento negativo del delito me estoy refiriendo? Sería una, culpabilidad con dolo indirecto. Hablamos del sujeto, del sujeto activo. Yo creo que sería una inimputabilidad. Inimputabilidad, ¿verdad? Uh-huh. En este caso, ¿por qué? Por un estado mental anormal, ¿verdad? Estado mental anormal, sí. Ok, muy bien. Ok, ahí les va el siguiente. ¿A qué me refiero, compañeros, cuando hablo que la conducta del sujeto activo encuadra con el tipo penal que establece el legislador? A la tipicidad. Tipicidad, muy bien. Ok. ¿A qué me refiero, abogados, cuando mencionamos el tema del sonambulismo, el tema de la hipnosis, de la vis mayor, de la vis absoluta? En particular, ¿de qué estoy hablando? Ausencia de acción. Ausencia de conducta. Ausencia de conducta, muy bien. Ok. ¿Y qué implica la ausencia de conducta, abogada? Bueno, cuando la persona se puede encontrar en hipnosis, sonambulismo, nos dijo vis mayor, que es cuando se provoca que se lesione el bien jurídico tutelado sin que la persona lo haya provocado, algún empujón. O la vis absoluta es cuando un terremoto, no sé. Ok, pero ¿cuál es la consecuencia de esto? La consecuencia, pues, es la ausencia de conducta. No existiría un elemento para la punibilidad. No se podría castigar una acción, puesto que no es esos movimientos, porque en eso se basa la conducta, ¿no? En un movimiento para un hacer. Y pues aquí no se puede castigar, pues, porque no el movimiento no es de la acción, no es voluntaria. Ok, no se manifiesta el elemento de la voluntad, por lo tanto, tendríamos que verificar que no existiría una responsabilidad penal, ¿verdad? Uh-huh. Muy bien, ok. Díganme, por favor, ¿en qué consiste el estado de necesidad, compañeros? ¿En qué consiste el estado de necesidad? ¿Sería la defensa del bien jurídico tutelado? O sea, yo tengo la necesidad de salvar el bien jurídico tutelado. Ajá. Es el ejemplo que usted puso, profe. Se ve que está dentro del carro y el compañero dijo que rompió el vidrio para salvar al bebé. Ese es el estado de necesidad. O sea, rompió o dañó un bien jurídico tutelado para salvar la vida del bebé. Ok, sacrificó un bien jurídico tutelado en pro de otro de mayor jerarquía, ¿verdad? Sí. Ok, muy bien.
Abogados, ¿qué elementos del delito debe de probar la fiscalía? Los positivos. Uh-huh. Sería la acción, antijuridicidad, tipicidad, uh-huh, imputabilidad, uh-huh, culpabilidad y punibilidad. Uh-huh. Ok, tendría que acreditar todos. Si falta uno, no se constituye el delito, ¿verdad? Uh-huh. Ok, muy bien. ¿Y qué elementos debe de acreditar la defensa? Los pues, negativos. Los negativos, ¿no? Basta con que acredite uno para que no exista responsabilidad penal. ¿Sale? Uh-huh. Muy bien. Ok, muy bien. Muy bien. Ok, entonces esta es la condición lógica de los elementos del delito. La conducta, la tipicidad, la antijuridicidad, la imputabilidad, la culpabilidad, la punibilidad y las condiciones objetivas bajo la cual la autoridad va a conocer de la causa penal. Dolo, perdón, sería la querella o la denuncia. ¿Sale? Muy bien, abogados. Ok, este es un tema que más o menos ya ustedes vieron. Ahora vámonos con el tema de la introducción al sistema acusatorio adversarial. Muy bien. Primera referencia, los objetivos del sistema, abogados. Ustedes ya lo saben. Primer punto, por favor, ¿me apoyas? ¿Quién me va a apoyar? A ver, ahí les digo. Apóyame, por favor, abogada Martínez, por favor. ¿En qué consiste el primer elemento? Determinar si se ha cometido un delito. Es que no sé qué le pasó aquí a mi pantalla y no veo, pero ¿cuál es el primer? Determinar si se cometió un delito. Es que no veo su pantalla, profe. No sé qué le moví a mi compu. Ok. El primero dice los objetivos del sistema acusatorio. Y estamos estudiando el primer punto que señalamos es determinar si se ha cometido un delito. Pues es la teoría general del delito, pero a ver, déjeme verle bien. Ok, la teoría del delito. Cuando el Ministerio Público conozca una causa penal, tendrá que verificar que efectivamente se actualizan los supuestos de el tipo penal, ¿verdad? Y en caso de que no se acrediten, pues simplemente no van a formular una imputación, ¿verdad? ¿Se entiende? Sí, muy bien. Muy bien. Abogado Gerardo, por favor, vámonos con el punto número 2. Y decimos nosotros evitar que el imputado se sustraiga de la acción de la justicia. Uh-huh. ¿En qué consiste esto, abogado? Pues en ese sentido tendría que ser que se pida alguna de las ¿cómo se llama? ¿Medida cautelar? Medidas cautelares. Ajá. Para que él no se pueda sustraer de la justicia. Ok, y responda por el hecho constitutivo de un delito, ¿verdad? Delito. Uh-huh. Ok, entonces lo que busca el sistema a través de las medidas cautelares es evitar que el sujeto se sustraiga de la acción de la justicia, que entorpezca la investigación y que cause una mayor afectación a la víctima o ofendido, ¿verdad? Sí. Muy bien, ok. Por favor, ¿me vas a apoyar? Abogada Viridiana, por favor, el tema de el esclarecimiento de los hechos. ¿En qué consiste, abogada? Ah, pues, que se den a conocer los hechos para que puedan llegar a un... para que se pueda sancionar la acción. A ver, usted es Ministerio Público. Ajá. ¿Sale? Cualquier causa que usted conozca, ¿la tiene que llevar a juicio? ¿Cómo? ¿Todas las causas que usted conozca, las tiene que llevar a juicio todas? Sí. ¿Sí todas? No. Yo digo que no, porque hay algunas que precisamente pueden llegar a un acuerdo, ¿no? Antes de juicio. Ah, ya. Sí, son las que antes, en una etapa de juicio, es donde... No me acuerdo cómo se llaman los acuerdos... No me acuerdo. Donde se ponen de acuerdo que estos hechos no van a ser controvertidos. Por ejemplo, la fecha de un delito... ¿Acuerdos reparatorios puede ser? No, a ver, ahí les va. Esclarecer los hechos más allá de toda duda razonable.
Cuando yo voy a formular una imputación en su contra, es porque tengo elementos de convicción para formularle una imputación en presencia de un juez de control. El esclarecimiento de los hechos implica una verdad. El esclarecimiento de los hechos implica que tengo elementos que acreditan su probable responsabilidad en la comisión de un hecho que la ley señala como delito. ¿Sale? ¿Vamos bien? Pero entonces, la pregunta, ¿cuál fue la respuesta a la pregunta que me hizo? Ok, ¿en qué consistí como tal el esclarecimiento de los hechos? El Ministerio Público, más allá de toda duda razonable, tiene que integrar elementos de convicción cuando formule imputación al imputado. O sea, es decir, tiene que tener elementos de convicción, en pocas palabras, abogada. ¿Se entiende? Sí, gracias. Si yo no tengo elementos de convicción, simplemente puedo buscar una salida alterna al proceso, puedo buscar posiblemente un criterio de oportunidad, un no ejercicio de la acción penal. Si yo imputo, es porque tengo los elementos. ¿Vamos bien? Profesor, ¿podría ser también la valoración de las pruebas que tiene el Ministerio Público y también la defensa? Pero sí, efectivamente, también durante el desarrollo de la audiencia, el sistema acusatorio adversarial, nos encontramos que el esclarecimiento de los hechos va a ser en virtud de la valoración que cuando el tribunal de enjuiciamiento dicte una sentencia, pues de alguna manera va a señalar los alcances que tuvieron las pruebas. Y en este caso, esclarecer los hechos constitutivos de un delito, ¿verdad? ¿Vamos bien? Sí. Ok, muy bien. ¿Me apoyas, por favor? Abogado Jaime, evitar impunidad. ¿En qué consiste, abogado? Bueno, evitar impunidad, pues, significa que, de alguna manera, el culpable o el imputado, pues, tendrá que cumplir su culpa, evitando con esto, obviamente, que se escape a lo que marca la ley por la comisión de un delito. Es decir, si tú causaste un daño, debes de responder por ese daño que has causado, ¿verdad? Debes de reparar los daños, la afectación que causaste con motivo de la comisión de un hecho delictivo, ¿verdad? Sí, así es. Ok. El sistema protege al inocente, preserva el principio de presunción de inocencia y verifica que sea reparado el daño causado. ¿Ok? Muy bien, abogados. Muy bien. Rápidamente, el siguiente punto. Finalidad del sistema acusatorio. Garantizar la aplicación del derecho y buscar una armonía entre los protagonistas de estas causas. Vamos a ver nosotros mecanismos alternos de solución de controversia, que en este caso voy a tachar uno porque no es un mecanismo alterno. Sería la junta restaurativa, no el acuerdo reparatorio. Las salidas alternativas, sí tendríamos la suspensión condicional, el acuerdo reparatorio y el procedimiento abreviado. ¿Vamos bien? Entonces, en la medida que busquemos salidas alternas al proceso, eso va a depurar, eso va a ayudar a que los órganos jurisdiccionales se concentren en asuntos en los que sí tengamos que litigar y llevar a cabo las causas hasta sus últimas consecuencias. ¿Sale? Sí. Muy bien. Ejercitar la acción penal. Exactamente, ejercitar la acción penal. Si hay lugar a ello, ¿verdad, abogado? Muy bien. Exacto. Por favor, abogada, ¿me apoya, por favor, abogada Galindo? ¿Me escucha? Sí. Por favor, apóyeme dentro de los principios rectores. ¿En qué consiste la publicidad, abogada? En que puede entrar cualquier persona, a menos que no sea una audiencia de carácter de delitos contra la salud. Ok. ¿Alguna cuestión que revele información confidencial? Ajá. Que se encuentre involucrado algún menor de edad,
que tengamos que verificar el tema con referente, no sé, a lo mejor con una persona en la cual se causa una afectación a su dignidad, ¿verdad? Sí. Ok, muy bien. Por favor, abogado Montalegre, ¿me escucha? Sí, profesor. Ok, dígame usted en qué consiste el principio de contradicción. Que las partes pueden, ¿cuál es la palabra? Las partes pueden hacer sus alegatos, sus contradicciones para poder desvirtuar en la acción de la defensa, para desvirtuar la acusación que hace el Ministerio Público ante el imputado. Ok, muy bien. Es decir, yo soy Ministerio Público y voy a presentar argumentos de convicción ante el juzgado de control para formular una imputación. Usted puede confrontar la propuesta, puede confrontar las pruebas, puede confrontar los argumentos que yo estoy presentando para demostrar la responsabilidad de su cliente. La contradicción implica esto. Si se presenta una prueba, la otra parte tiene la oportunidad de controvertirla. ¿Vale? Si se presenta una testimonial, la otra parte tiene la oportunidad de confrontar a ese testigo. ¿Sale? Sí. Muy bien. Ok, muy bien. Vámonos con abogada Virillana, nuevamente con usted. Apóyeme con el principio de concentración, por favor. Bueno, este es el que se va a llevar en una... La audiencia se va a llevar Bueno, es una sola audiencia, y en dado que... O sea, sí se puede suspender, pero debe de tener un término de suspensión. Ok. En la medida que sea posible, vamos a diligenciar las actuaciones procesales en una sola audiencia. Si tenemos que hacer una suspensión de la misma, verificaremos la fecha próxima que sea posible para la continuación de la audiencia. La ley nos establece que no debe establecerse en un plazo mayor a 10 días, ¿verdad? Sí. Sí, profesor. Okay. Muy bien. Por favor, abogado Gerardo, apóyeme con la inmediación, por favor. La inmediación. Ajá. Tiene que ser, pareja, ¿no? Para los dos, para ambas partes. Tiene que haber una mediación entre las partes. Y tendrá que vigilar todo este proceso el Ministerio Público para que sea una mediación. Y el juez, ya en el proceso del juez, también tendría que buscar una mediación. Ok, recordemos lo siguiente, abogado. En la inmediación implica que todas las actuaciones procesales que se desarrollen en el sistema acusatorio adversarial siempre va a encontrarse presente el juez. El juez. No puede desahogarse una diligencia si no es en presencia del juez. Del juez. ¿Sale? El juez va a estar al pendiente de cómo se va desarrollando estas audiencias, cómo se va diligenciando las pruebas, cómo se van presentando, cómo se va desarrollando el argumento que vierten las partes en el juicio. El juicio, en su mayoría, es preponderantemente oral. Pero, sin embargo, hay fases que las partes van a desarrollar por escrito. Escrito. ¿Sale? Muy bien. Rápidamente, compañeros, verificamos que hay tres fases que integran el sistema acusatorio adversarial. Tenemos una etapa de investigación que se conforma por la investigación inicial y la investigación complementaria. Tenemos una etapa intermedia que se consagra con una parte escrita y con una fase oral. Y tenemos la fase de culminación, que es la etapa de juicio oral. ¿Vamos bien, compañeros? Sí. Ok, muy bien. Muy bien. Etapa de investigación. La investigación inicial y la investigación complementaria. Artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Comienza desde la presentación de la denuncia o querella y va a concluir cuando el imputado queda a disposición del juez de control. Esta es la etapa de investigación inicial. Inicial. ¿Sale? Muy bien. Ok. Tenemos también
nosotros el tema de la investigación complementaria. Comienza desde la formulación de imputación y concluye cuando se ha cerrado la investigación. Todo esto es en presencia de un juez de control. El artículo 211 del Código Nacional regula la investigación complementaria. ¿Sale? Uh-huh. Muy bien. Ok, principio. ¿Cuándo inicia la complementaria, perdón? Con la celebración de la primera audiencia. Gracias. Y concluye cuando se cierra la investigación. Y vamos a iniciar nosotros con la etapa de intermedia, como tal. ¿Sale? Muy bien. Ok, compañeros. ¿Le puedo robar 10 minutitos, compañeros? Voy rápido a una cuestión ahí personal y ahorita continuamos en 10 minutitos, ¿vale? Sí. ¿Sí, está muy bien? Ok, sí. Entonces son, rápidamente, compañeros, 2:56, 2:57, a las 3:07, continuamos, ¿eh? Solamente es una cuestión ahí medio técnica, ¿vale? Sí, ok. Muchas gracias. Ok. ¿Todos me escuchan? Sí. Muy bien, perdón. Nos quedamos con antelación en el tema de la investigación complementaria. Y queda claro entonces que la investigación inicial no tenemos, se presenta desde la denuncia o querella hasta que es el imputado queda a disposición de un juez de control. Artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y la investigación complementaria, de conformidad con este mismo artículo, se va a presentar desde la formulación de imputación hasta el cierre de la investigación. ¿Vamos bien, compañeros? Muy bien. Sí. Principios que rigen a las autoridades en la fase de investigación. Punto número uno. Las autoridades que se encargan en esta fase, pues tenemos como tal a las siguientes. Tenemos al Ministerio Público, tenemos también nosotros a la Policía de Investigación y tenemos los servicios periciales. Investigador fáctico, no, perdón, es al revés. ¿Cuál les va? Investigador jurídico, investigador fáctico e investigador probatorio. ¿Vamos bien? Ok. Las autoridades, dentro del ámbito de sus competencias, velarán por el cumplimiento de la norma. Verificarán el respeto a los derechos humanos. Serán objetivos con los datos, con los elementos de convicción que van a presentar para formular una imputación. Deberán de ser eficientes en esta investigación, en esta coordinación, en estos sectores que hemos mencionado. Elementos fácticos, elementos jurídicos y elementos probatorios. Velarán en todo momento por ser profesionales y no incurrir en actos de corrupción. Se regirán por el tema de honradez y respetarán los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. ¿Se entiende, compañeros? Ahorita vamos a verificar el tema de la cadena de custodia y actos procesales que van a requerir la autorización de un juez de control. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Sí. Ok, muy bien. Sí, profesor. Ok, ahí les va. Rápidamente, compañeros. Artículo 221. Una vez que se presenta la denuncia o querella, el Ministerio Público, sin mayor requisitos, debe iniciar la investigación. ¿Se entiende? Si de la investigación se encuentra que la conducta que se está señalando no constituye un delito,
pues fijará alguna abstención de investigar, algún criterio de oportunidad. ¿Está claro, compañeros? Muy bien. Entonces, cuando se presenta la causa, el Ministerio Público tiene que empezar su investigación. Muy bien. Ok. Por favor, abogada Martínez, apóyeme con el concepto de cadena de custodia. Dice, la cadena de custodia es el sistema de control y registro que se aplica al indicio, evidencia, objeto, instrumento, producto del hecho delictivo, desde su localización, descubrimiento u aportación en el lugar de los hechos o el hallazgo hasta que la autoridad competente ordene su conclusión. Ok, muchísimas gracias. Artículo 227 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Empezamos con el escenario y la identificación correspondiente de nuestra cadena de custodia. Sale la labor de la policía de investigación como primer respondiente de evitar que se altere la escena, ¿verdad? Aquí empezamos con la incautación y el embalaje correspondiente de la cadena de custodia para proceder a su examen y análisis. De este examen y análisis se va a verificar si se adhiere, si se ingresa a una carpeta de investigación o no se va a adherir. El archivo y custodia va a corresponder al Ministerio Público en esta primera fase. Si se tienen los elementos de convicción en esta cadena de custodia, entonces se va a presentar ante un juez de control para su respectiva valoración. ¿Vamos bien, maestros? ¿Sí o no? Ok, sí, entonces reitero otra vez. Sí. Punto número uno, escenario e identificación de los hechos. ¿Sale? Los servicios periciales, la policía de investigación. ¿Vale? Hacemos la respectiva incautación y el embalaje correspondiente para su análisis, para su examinación. Vamos a mantener un archivo de esa cadena de custodia y vamos a presentarla a un juez de control cuando integremos nuestra carpeta de investigación. Lo importante es que esta cadena de custodia no se vea interrumpida, porque entonces podemos encontrarnos con que la prueba va a tener una ilicitud que puede ser reparada con nuestros argumentos. ¿Sale? ¿Qué va a pasar? Ahí le va. Si yo no hago un debido control del escenario e identificación de los elementos constitutivos de un delito, ¿qué va a pasar, abogados? ¿Qué pasa? Llega la policía de investigación y no hace el acordonamiento correspondiente y permite que personas ajenas a la investigación... No es válida, entonces. ¿No sería válida? Contaminan el... No contaminan el lugar de los hechos. Okay. Pero no sería válida de todos modos, ¿no? A ver, atención, ¿eh? El rompimiento de la cadena de custodia no implica en automático la invalidez de la prueba, ¿eh?, que se puede tener ahí. Al final se pueden reparar sus efectos, pero lo ideal es no romper la cadena de custodia. La tema de la invalidez es en el tema que verse sobre la violación de algún derecho humano para la obtención de la prueba. Esa prueba sí es nula de pleno derecho. ¿Sale? La prueba que haya sido contaminada en cadena de custodia puede ser reparada, entre comillas, puede ser. Porque también puede ser que a lo mejor ya haya sido tan contaminada que pierda sus alcances, que pierda su valoración jurídica. ¿Vamos bien? Sí. Okay. Sí, profe, porque bueno, yo determino que igual como en una ocasión tuvimos igual clínica penal, nos hicieron esa referencia que tiene que ver o valorarse mucho lo que se obtiene del lugar de los hechos. Lo principal es que no se contamine el lugar de los hechos, porque si no ya no sería, no tendría mucha valoración en cómo fueron cometidos el delito.
Porque se puede subsanar, ¿verdad? Bueno, en esta ocasión el profesor sí nos dijo que no se podría por razón de que de malinterpretarse de que hubo manipulación y ahora sí que por parte del Ministerio Público en hacer la acusación al imputado. Ok, ahí le va. Los efectos de la cadena de custodia sí se pueden reparar en este sentido. Imagínese que usted no hace un correcto, acordonar el lugar donde ocurrieron los hechos, ¿sale? Y posiblemente sí existe cierta contaminación de nuestros indicios que aquí vamos a presentar, vamos a incautar, vamos a secuestrar. Pero resulta que cuando usted hace el análisis correspondiente, verifica que si bien es cierto, fueron hasta cierto punto alterados, aún van a servir para que nosotros le demos una valoración probatoria cuando lleguemos al juicio oral. Es decir, si hubo cierta afectación en la cadena de custodia, pero sus efectos se pueden reparar con nuestras estrategias de litigación. Porque si no sería muy grave, compañeros, que todo lo que ocurriera acá pues pudiese dejarse sin ningún efecto. O sea, sería gravísimo que si aquí existe un rompimiento, pues dicha prueba ya no se pueda presentar. Porque, les voy a ser muy franco, tenemos una mala capacitación para integrar una carpeta de investigación. En este sentido, yo creo que en todas las causas penales, en más de un 80% hay cierto rompimiento de la cadena de custodia, ¿eh? Se puede reparar, sí se puede reparar, por supuesto, pero depende, en este caso, el análisis que hagamos de ese indicio, de esa evidencia. Lo escucho, maestro, compañero. Sí, gracias, profesor. En algún momento, llevando la clase de clínica penal, también el profesor nos había comentado en el caso, por ejemplo, de la cadena de custodia. Por ejemplo, uno de los vicios negativos que suelen pasar en esta situación es en el llenado del formulario que tienen que hacer el personal de la policía. Porque es que muchas veces pues ni ellos saben exactamente lo que van a poner. El informe policial homologado, exactamente. Así es, sí, así es. Entonces, sí. Pues este también en ocasiones pues provoca... algunas circunstancias negativas de la cadena de custodia. Que es donde se valoran las pruebas, ¿no? De los hechos de modo, tiempo y lugar. Ok, muy bien. Sí, muy bien. Por eso, cuando se hace el informe policial homologado, normalmente hay que tener toda esta cuestión muy bien organizada para que no tengamos ningún problema cuando la presentemos en proceso. Si existe cierta afectación acá, si existe cierta cuestión de que no se respeta esa concatenación de actos que lleva nuestra cadena de custodia, pues evidentemente podemos pegarle a la validez, a los alcances que tiene esa evidencia, que tiene ese instrumento con el cual pretendemos demostrar la conducta delictiva del imputado, ¿verdad? Sí, porque ya si de parte contraria, que sería de la defensa, es la forma de cómo podría desvirtuar la acusación y dejar sin culpabilidad a nadie. Ok, y en este caso, pues también como defensa, pues podemos pegarle al tema de cómo se integró la cadena de custodia, cómo se está presentando. Porque, por supuesto, como defensa, si yo encuentro que existe cierta irregularidad en parte de su embalaje, entonces yo lo voy a impugnar, porque eso va a servir para la persona a quien represento. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Muy bien, ahí le va. Mucha atención con esto, compañeros. Dentro de la investigación que se realiza, hay actos que no requieren la autorización de un juez de control. Lo puede hacer el Ministerio Público sin que un juez de control lo autorice. Esto es muy importante y es un complemento con el tema de la cadena de custodia. ¿Sale? Sería un caso urgente, ¿no? ¿Mande?
¿Sería como un caso urgente? No, ni siquiera un caso urgente. Simplemente el juez, en el Ministerio Público, los servicios periciales, la policía de investigación, están en el lugar de los hechos. Bueno, esto no requiere control judicial. La inspección del lugar, del hecho del hallazgo. ¿Sale? No le vamos a pedir a un juez de control que nos autorice a hacer la inspección correspondiente. Tampoco si tenemos que hacer una inspección en un lugar distinto a los hechos. Si vamos a inspeccionar personas, tampoco requiero autorización del juez de control, salvo que la persona no esté de acuerdo y no coopere con esta inspección. ¿Sí? Si está de acuerdo, no requiero autorización. Si no está de acuerdo, ahí sí voy a requerir autorización del juez de control. La revisión corporal. Seguimos con el mismo presupuesto anterior. Si no está de acuerdo, sí requerimos control judicial. La inspección de vehículos tampoco requiere control judicial. ¿Vamos bien, compañeros? Ok. Y a mí se me hace hasta cierto punto, pues puede ser un poco violatorio de derechos humanos el tema de que la inspección de un vehículo no requiera control judicial. ¿Saben por qué, compañeros? Imaginen, entonces el Ministerio Público prácticamente va a poder detenernos y va a poder hacer la inspección que considere en nuestro vehículo. Al no requerir autorización del juez, pues bueno, pues ya sabemos cómo actúa el Ministerio Público, ¿no, compañeros? Sí. Ok, entonces a mí se me hace un poquito grave esa situación, compañeros. Pero bien, el levantamiento, identificación de cadáver, tampoco requiere control judicial. Si se aporta comunicación entre las partes que están interviniendo, tampoco se requiere control judicial. Si existe un reconocimiento de las partes, tampoco existe control judicial. La entrega vigilada y las operaciones encubiertas para investigar un delito no requieren control judicial, y también el tema de la entrevista testigos. ¿Vamos bien, compañeros? Sí. Okay. Profe, de donde vamos hasta aquí, ¿cuáles sí requieren el control judicial? Aquí van. ¿Cuáles sí requieren? Estas sí van a requerir. Aquí van. Las que sí requieren. ¿Sale? Las que sí requieren. Ok. Gracias. Ok. Ahí le va. Artículo 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ok. Si queremos exhumar un cadáver, requerimos que el juez de control nos los autorice. Si queremos inspeccionar un domicilio, requerimos una orden de cateo que nos va a autorizar el juez de control. Si vamos a intervenir comunicaciones privadas y correspondencia, requerimos que el juez de control nos autorice. Si vamos a tomar alguna muestra, algún fluido corporal, cabello, sangre u otros, requerimos control judicial a menos que de forma voluntaria nos lo presenten, nos los otorguen la parte sobre la cual se está realizando la inspección. ¿Sale? Y el reconocimiento o examen físico cuando esta persona se niegue a ser examinada. Esto sí requiere control judicial. ¿Vamos bien, compañeros? Sí. Ok. Muy bien. Sí, profesor. Okay. Muy bien. Recuerden ustedes, compañeros, entonces, que es muy importante cuando hablemos de la cadena de custodia, todos los elementos que referimos con antelación y hasta cierto punto verificar que los actos que se están realizando en esa cadena de custodia no requieran control judicial. Porque vamos a verificar lo siguiente. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, llegara la policía de investigación en un lugar donde ocurrieron los hechos y, pues de alguna manera, de forma unilateral, ingresaran al domicilio de una persona y ahí hicieran la cadena de custodia sobre algunos elementos materiales que en ese momento considera la policía de investigación
tienen relación con los hechos que se están investigando. ¿Qué problema habría aquí, compañeros? Pues... ¿puede hacer esto la policía? No, porque se supone que debe tener una autorización. Una orden del juez. Tiene que tener una orden de cateo. ¿Sale? Revisen el caso J. Simpson. El problema de la fiscalía es de que realizó inspecciones en domicilio sin tener la autorización de un juez de control. A ver, sonará muy delicado, pero ahí les va. ¿Recuerdan el caso de Lidia Cacho, cuando el gobernador de Puebla y Kamel Nacif, de que prácticamente había una comunicación privada en la cual hablaban de algunos supuestos que decían que era como un tema de pederastía, ¿no? Sí lo recuerdan, ¿verdad? Ya hace algunos años, ya muchos, ya. Pero, sí, profe, sí lo recuerdo. Ok, pero la corte, a final de cuentas, dijo, pues bueno, esto no puede ser parte de una investigación porque Lidia Cacho lo obtuvo de forma ilícita. ¿Se entiende? Sí. Las comunicaciones no pueden ser intervenidas a menos que un juez de control lo autorice. Las comunicaciones que sí se pueden presentar es de que una de las partes sea quien lo está ofreciendo. Yo tengo una comunicación con Gerardo y en ese sentido yo le presento la comunicación en la cual yo intervine al Ministerio Público, entonces ahí sí no requiero control judicial. ¿Se entiende? O ayudara con el Ministerio Oiga, Público. Oiga, ¿no? Profe. Sí, profe, pero aunque sean esas, ¿cómo se dice? Intervención de llamadas, aunque sea para salvar la vida de más personas y sobre todo inclusive de niños. Pues acuérdense que últimamente la Corte ha tenido criterios referentes al tema de, ¿cómo le puedo decir? Al debido proceso. Si no ve el caso de Florence Cassés, pondera la Corte por el debido proceso. Es decir, que a final de cuenta la Corte se va a inclinar porque usted no puede intervenir comunicaciones aunque tenga este efecto que usted me señala. O sea, toda comunicación privada tenemos que solicitar control judicial. Entonces, ahorita con el caso este de Emilio Lozoya, que trae varios videos de la gente con la que estuvo involucrada en muchos actos de corrupción, él los puede dar en el juicio. Es uno de los intervinientes, ¿no? Intervino en la comunicación. Es. Los puede así presentar. Es. Ok. Caso contrario fuera que él no fuera uno de los que hubieran participado. ¿Sale? Al final de cuentas, si él intervino, pues de alguna manera lo presenta, ¿verdad? Porque si no, sí tendríamos un problema con esas intervenciones de comunicaciones, ¿eh? Ahí sí tendríamos un problema. Totalmente, ¿eh? Y no podría tomarlo, no tú podría tomarse en consideración en base a que aunque un juez de control no autorizó la intervención de estas comunicaciones. ¿Sale? Ok. Muy bien. Entonces ya vimos actos que sí requieren autorización del juez de control y actos de investigación que no lo requieren. Ya verificamos la importancia que tiene la cadena de custodia, así como los efectos de esta en la investigación, ¿verdad, compañeros? Y mencionamos que los efectos derivados de la cadena de custodia, aunque exista cierto rompimiento, pueden ser subsanados, ¿sale? Porque si no, compañeros, tiraríamos muchísimas causas penales, ¿eh? Muchísimas. Pero bueno, formas de terminación de la investigación. Artículo 253, 254 y 255. El 253 regula la facultad de abstenerse de investigar por parte del Ministerio Público. 254, el archivo temporal, y el artículo 255, el no ejercicio de la acción penal. ¿Vamos bien? Ok, muy bien. Apóyeme con el siguiente concepto. Apóyeme, por favor, abogado Jaime Mejía. Apóyeme con facultad de abstenerse de investigar. Artículo 253, por favor. Sí, bueno, profesor, dice, el Ministerio Público podrá abstenerse de investigar cuando los hechos relatados en la denuncia, querella o acto equivalente no fueren constitutivos de delito,
o cuando los antecedentes y datos suministrados permitan establecer que se encuentra extinguida la acción penal o la responsabilidad penal del imputado. Esta decisión será siempre fundada y motivada. Ok, muchísimas gracias. A ver, no constituye como tal un hecho delictivo, ¿sale? O bien, aunque sí constituyó un hecho delictivo, en este momento ya se encuentra extinguida la responsabilidad penal del sujeto activo. Por lo tanto, el Ministerio Público se abstiene de investigar. Ya no va a continuar más. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Sí, cuando el Ministerio Público examina los elementos del tipo penal, se percata que no se configuran todos los elementos que constituyen el delito, pues evidentemente se va a abstener de investigar. Muy bien. Por favor, abogada Galindo, apóyeme con archivo temporal, por favor. Sí, archivo temporal, artículo 254. El Ministerio Público podrá archivar temporalmente aquellas investigaciones en la fase inicial en las que no se encuentren antecedentes, datos suficientes o elementos de los que se pueda establecer líneas de investigación que permitan realizar diligencias tendentes a esclarecer los hechos que dieron origen a la investigación. El archivo subsistirá en tanto se obtengan datos que permitan continuarla a fin de ejercitar la acción penal. Ok, muchísimas gracias. Abogados, no tenemos ahorita antecedentes. No tenemos datos de pruebas suficientes. No tenemos elementos de convicción para resolver esta cuestión, este ejercicio de la acción penal. No lo tenemos. Pero atención, no significa que ya estoy renunciando a la acción. Lo que significa que hasta en tanto tenga los datos suficientes, los datos que me permitan continuar con la misma, hago un archivo temporal. ¿Vamos bien? Como lo dijera la doctrina americana, el cold case, no significa el caso cerrado, sino el caso frío, el caso por ahí archivado, hasta que se va a aperturar, hasta que tengamos nuevamente elementos. ¿Se entiende, abogados? Ok. Sí. Muy bien. Sí, vámonos, profesor, con el siguiente punto, compañeros, por favor. Abogado Montalegre, ¿me apoya con el no ejercicio de la acción penal, por favor? Sí, profe. Antes de la audiencia inicial, el Ministerio Público podrá decretar el no ejercicio de la acción penal cuando de los antecedentes del caso le permitan concluir que en el caso concreto se actualiza alguna de las causales de sobreseimiento previsto en este código. Ok, muchas gracias. No es un delito. Ya prescribió la acción penal. ¿Se fija algún criterio de oportunidad, compañeros? No ejerce acción penal. No integra una carpeta de investigación. Claro que estos elementos pueden ser objeto de impugnación, por supuesto, porque al final de cuentas seguimos con un control judicial. ¿Sale? Muy bien. Abogados, ya vimos algunos elementos importantes de la etapa de investigación. Ya analizamos la importancia que tiene la cadena de custodia y asimismo verificamos nosotros el tema referente a actos que sí requieren control judicial y actos que no requieren el control judicial respectivo. Y reiteramos señalando que la cadena de custodia es un sistema de control y registro que se aplica al indicio, que se aplica a la evidencia, que se aplica al objeto o instrumento producto del hecho delictivo para desde su localización, desde su descubrimiento o aportación hasta que el juez de control tenga conocimiento de este dato de prueba. ¿Vamos bien? Sí. Al final, la etapa de investigación tiene como propósito buscar reunir los elementos de convicción para determinar si la fiscalía formula o no formula acusación. Y la defensa va a preparar la causa para controvertir los elementos de convicción del Ministerio Público. ¿Sale?
El punto número uno nos va a decir que la etapa de investigación verifica si se cometió o no un delito. Ok. Identifica y aprenda al sospechoso que se le gire una citación o una orden de aprehensión para que comparezca con el uso de la fuerza pública que dispone el Estado. Se van a recolectar los datos de prueba y se va a preservar la evidencia, la cadena de custodia. De estos elementos, integramos una carpeta de investigación. Formulamos una teoría del caso. Si existen los elementos de prueba suficiente, voy a ejercer acción penal. Acción penal. Si no los tengo, entonces un criterio de oportunidad. ¿Vamos bien? Sí. Y la defensa va a preparar, en este caso, valga la redundancia, la defensa, de su... del imputado. Imputado. ¿Vamos bien? Sí. Ok, muy bien. Rápidamente, compañeros, la audiencia inicial, estos son sus objetivos. El imputado conoce sus derechos. Calificamos la legalidad de la detención. Formulamos una imputación. El imputado tiene la oportunidad de presentar su declaración. Se cierra la investigación. Se resuelve sobre medidas cautelares. Y resolvemos sobre la vinculación a proceso. Abogados, la audiencia inicial se desarrolla así. El imputado es detenido en flagrancia. Abogado Gerardo, usted es Ministerio Público. Le presenta a la Policía de Investigación un probable responsable de la comisión de un hecho delictivo. ¿Qué tiene que hacer usted como Ministerio Público? Tomar primero el informe homologado de la policía y esperar la querella o la denuncia por parte de la víctima o de lesionado para poder tener todos los elementos del caso para poder pues judicializarlo. Ok, en este caso usted cumple con los requisitos de procedibilidad, ¿verdad? Sí. Ok, si es un delito de oficio, pues entonces no va a requerir como tal de esa ratificación, ¿verdad? Así es. Usted tendría que empezar con su respectiva investigación. Y poner en un plazo no mayor de 48 horas al imputado, ¿verdad? Uh-huh. Ok, y si hablamos en este caso de un tema referente con la solicitud de una querella, el Código Nacional es muy ambiguo en este supuesto. Porque, por ejemplo, ¿cuántas horas debe estar una persona detenida si nadie ha presentado el requisito de procedibilidad, que es la querella? ¿Cuántas horas, compañeros? ¿Cuántas horas son las adecuadas para que, en este caso, se presente la querella y, ahora sí, presentemos ante un juez de control? ¿Cuántas horas, abogados? Son 72 horas, profesor. No, porque si fuera eso, entonces rompemos. ¿48? No, la verdad es que la ley no es clara al respecto. No hay nada. Sí. A ver, ¿qué significa esto, compañeros? Que en teoría, si no hay querella, tendría que poner en inmediata libertad al indiciado. Se acabó. No hay más que hacer. No hay querella. Y eso se da mucho. Uh-huh. Sí, lo escucho. Eso se da mucho en los robos a de celular y todo, que la gente no va y denuncia. O sea, los detiene la policía, pero ya después no van y no denuncian. Y lo tienen que poner en libertad. Los ponen en libertad y se regresan a seguir haciendo lo mismo. Sí, o sea, la verdad es que no le temen ellos al tema de que la policía los detenga, ¿eh? Al final saben que van a salir. Sí. Lo que le temen estos delincuentes es el linchamiento público. Esa es la realidad. Sí. Pero no le temen a que los detengan, ¿eh? Al final de cuentas dicen, si nadie denuncia, pues me salgo mañana, ya estoy afuera. La realidad es que no podría estar encerrado si no existe este requisito de procedibilidad. Tendría que tener primero una querella para que se pueda estar privado de su libertad y ahora sí, presentarlo ante un juez de control. Pero bueno,
Tiene que ser dentro de este supuesto. Lo escucho. Pero en este caso, por ejemplo, en donde la ley no marca precisamente el tiempo, digo, meternos de lleno, sabemos, pues, como lo externan mis compañeros, que pues el delincuente sale de manera inmediata. Mi pregunta va enfocada precisamente a por qué un legislador, o los legisladores más bien, no abocan en un sentido estricto este tipo de vacíos, precisamente tanto para la autoridad como para las víctimas, puesto que los delincuentes pues obviamente pues hacen burla de la justicia y ante la sociedad, obviamente, ¿no? Pues mira, yo creo que la norma penal pues tiene ahí sus requisitos de procedibilidad. El problema que como sociedad no tendemos a presentar las querellas correspondientes. A veces nos quejamos mucho de la delincuencia, pero tampoco actuamos para que se inicie una investigación. También la causa que puede justificar esto es que debemos estar conscientes, compañeros, que los ministerios públicos no tienen una reputación muy buena. No se tiene una buena pues idea, un buen concepto de cómo actúa esta autoridad. Y la verdad que también sabemos que vamos a perder todo el día y muchas personas no estamos dispuestos a perder el tiempo cuando inclusive verificamos que hasta puede ser algo inútil porque nunca se va a dar una solución. Así como en la población, ¿eh? Sí, y peor aún ahora, profesor. Ya ahora también hay miedo por la denuncia. Porque las represalias son mayores. Que diga, al final de cuentas me tienen que identificar que yo presenté una querella en su contra, y al rato este delincuente pues va hasta por mí, ¿no? Sí, también ese es un factor que ahorita está muy de moda, ¿no? Ok, pues sí. Miren, el punto principal, no se establece cuántas horas. Y esto deja una incertidumbre legal, compañeros. Esto no da seguridad jurídica. Pero bueno, si tenemos que poner un límite, tendríamos que señalar que el requisito de procedibilidad se tendría que plantear dentro de este periodo para verificar si entonces sí formulamos imputación o no. Creo que es muy elevado hablar de las 48 horas sin tener el requisito de la querella. Querella. ¿Se entiende, abogados? Uh-huh. Muy bien. Ok. El imputado es detenido en caso urgente. Vámonos también por la respectiva audiencia de control y detención. Si se le solicita que de alguna manera sea citado para que se le formule imputación, ok, estamos en el mismo supuesto. En este caso, formulamos imputación. Si el juez giró una orden de aprehensión, formulamos imputación. A ver, alguna ocasión me preguntaron, ¿requerimos una audiencia de control de detención en caso de una orden de aprehensión, compañeros? ¿Qué me dicen ustedes? Si ya hay una orden de aprehensión, pues ya no tiene que haber esa audiencia, ¿no? Porque ya está emitida la orden de aprehensión. Porque en teoría, un juez de control pues ya calificó la probable responsabilidad del indiciado en la comisión de un hecho delictivo. Y en base en esos elementos de convicción, giró una orden de aprehensión, ¿verdad? Uh-huh. Pero bueno, ¿sale? Muy bien. Ok. Muy bien. Ok, compañeros, a grosso modo, ya más o menos lo platicamos en su momento. Estos ya son temas que un poquito ya revisamos. La apertura de la audiencia, el encargado de sala verifica que estén presentes los que deben estar, por ejemplo, el Ministerio Público, el asesor jurídico de la víctima, la defensa y el imputado. ¿Vamos bien? Sí. Tomará sus generales y aquí las partes también podrán reservarse cierta información para que no se ventile durante el desarrollo de la audiencia y verifica que se den las condiciones para empezar con audiencia. Señala el motivo bajo la cual se está celebrando la audiencia, en este caso la audiencia inicial del delito de robo en contra del señor fulanito de tal, ¿no? Señala cuál es el nombre del juez
que preside la audiencia y ocurre lo siguiente. En primer lugar, individualiza las partes. Por la parte, por la fiscalía, ¿quién comparece? No, comparece fulanito de tal. Por el asesor jurídico de la víctima, ¿quién comparece? No, fulanito de tal. Por la defensa, ¿comparece su abogado, el licenciado? Ok. Y podrá identificarse, señor, y se identifica el imputado. ¿Vamos bien? Sí. Ok. Le hace una pregunta al imputado. ¿Ya le informó su defensa de los derechos que consagra el Código Nacional para usted? ¿Los entendió? ¿No los entendió? Se los explicamos. ¿Sale? Y ahora calificamos si la detención que se está llevando a cabo es legal o no. ¿Sale? En el caso de que la detención sea señalada como legal, continuamos con la formulación de imputación. Y si no es legal, vamos a dejar en libertad con reservas de ley. En la audiencia de control de detención, el Ministerio Público va a formular la legalidad de su detención, mientras que la defensa va a debatir los argumentos que está presentando el Ministerio Público. ¿Sale? Muy bien. Rápidamente, compañeros. La formulación de imputación. Ese conocimiento que se le hace al imputado por parte del Ministerio Público de que se está integrando una carpeta de investigación en su contra por su probable participación en la comisión de un hecho que la ley señala como delito. ¿Sale? En presencia de un juez de control. Estos son los elementos de la formulación de imputación. Las circunstancias de tiempo, de modo y de lugar en el hecho. El análisis de la teoría del delito, su clasificación jurídica. La forma de participación, autor, material, cómplice, encubridor. ¿Sale? El informe de las personas que están presentando una acusación en su contra. Como menciona el abogado Fe Gerardo, que es un tema que inclusive pone en riesgo a las personas que formulan sus querellas, ¿verdad? La defensa puede pedir aclaraciones a la formulación de imputación y el juez de control le informa al imputado que tiene su derecho a presentar su declaración. Puede reservar ese derecho y todo lo que diga puede ser utilizado en su contra. ¿Sale? Vinculación a proceso. Hay un plazo constitucional para resolver la situación jurídica del imputado. La Constitución nos maneja 72 horas o una duplicidad de 144 horas. Ahí va. Tenemos a Jaime Mejía como imputado. Su abogado que lo está representando es Gerardo. Empezamos entonces con, ya se formuló imputación. Ya yo soy el Ministerio Público y solicito la vinculación a proceso. Jaime tiene un plazo constitucional para resolver la situación jurídica. ¿Vale? Sí. Si Jaime se adhiere al plazo constitucional, entonces abrimos debate sobre medidas cautelares. Si Jaime renuncia a este derecho, entonces vamos a continuar con la audiencia de solicitud de vinculación a proceso. ¿Vamos bien? Uh-huh. Ok. Se le da el uso de la voz a la defensa para debatir sobre si vinculación a proceso. Requisitos de la vinculación. Punto número uno. Yo ya formulé imputación. Con antelación. Ya se le dio la oportunidad de declarar al imputado. Declaró, se reservó el derecho. Eso no importa ahorita. Existen datos de prueba suficiente que acreditan la probable responsabilidad del imputado en la comisión de un hecho que la ley señala como delito. Atención, compañeros, porque es un tema que a todos nos confunde. No podemos llamar al imputado hasta que se formule imputación. Con antelación sería indiciado.
pero va a ser imputado hasta que se le formule imputación. ¿Se entiende, compañeros? Verificamos que no exista una causa excluyente de responsabilidad penal. Y la regla general, el auto de vinculación a proceso debe dictarse por el mismo delito señalado en la formulación de imputación. ¿Vamos bien, compañeros? ¿Se va entendiendo en qué consiste la vinculación a proceso? Ok. Muy bien. Medidas cautelares. Compañeros, el Ministerio Público, por conducto de la unidad de medidas cautelares, deberá de solicitarle al juez de control, acreditando, justificando el riesgo que se pretenda cautelar. La necesidad de cautela son los tres supuestos que mantenemos en la lámina. Existe la posibilidad que el imputado se sustraiga de la acción de la justicia, se ponga en riesgo la víctima, obstaculice el proceso. Atención, compañeros. Si el imputado se adhiere al plazo constitucional que señalé con antelación, abrimos debate sobre medidas cautelares y después resolvemos vinculación a proceso. Si el tema es que, en este caso en particular, se renuncia a ese plazo constitucional, continuamos con la vinculación a proceso y después resolvemos las medidas cautelares. ¿Vamos bien? Se presenta el plazo de cierre de investigación complementaria. Si el delito tiene una pena menor de 2 años, se establece un plazo de 2 meses. Y si supera 2 años, se establece un plazo de hasta 6 meses. Las últimas manifestaciones de las partes son solicitar copias del registro audiovisual de la audiencia. ¿Sale? Vamos a reiterar lo que hemos visto a continuación, compañeros. ¿Vamos bien? Ok. Muy bien, compañeros. Entonces, el tema principal es qué es lo que se está debatiendo en la audiencia de juicio oral. El tema principal es lo que está ocurriendo en relación a los datos de prueba. Son muchos puntos importantes que nosotros discutimos en la audiencia inicial. Lo importante es de que verifiquemos cómo se trabaja en la fase de investigación inicial por parte del Ministerio Público, por parte de los servicios periciales y por parte de la Policía de Investigación. ¿Sí, abogados? Muy bien. Sí. Ok, abogados. ¿Algún comentario que tengan sobre todos los puntos que hemos estudiado con antelación? ¿Alguna duda? No, profesor. Bueno, ok. Ok, a ver, vamos a reiterar. Vamos a ver si me pueden ayudar ustedes con esto. Muy bien. Ok. Estamos con la parte procesal. Muy bien. Abogado Jaime Mejía, ayúdeme con el primer supuesto que mencionamos acá. ¿En qué consiste el tema de que el imputado conoce sus derechos? ¿Qué tiene que hacer el juez de control? Pues preguntarle si le leyeron sus derechos, profesor. Primeramente. Ok. Esa es la primera parte que él debe de hacer. Ajá. ¿Y qué más? Y en caso que no, en caso que el imputado conteste de manera negativa, pues hará que se los lean en ese momento. Él. Ok, perfecto. Es decir, en ese momento el juez de control le explicará sus derechos. Okay. Muy bien. Abogado Gerardo, platíqueme en qué consiste que en esta audiencia inicial se verifica la legalidad de la detención. Sí, el juez verifica si la detención fue conforme a derecho legal, como acaba de comentar el compañero, si se le leyeron sus derechos, si existe una querella, si fue en flagrancia, y que no se le hayan afectado los derechos al iniciado. Ok, a usted mismo, compañero. Entonces, ¿qué pasa si el juez de control califica de no legal la detención?
inmediatamente lo tiene que dejar en libertad al indiciado. Con reservas de ley, ¿verdad? Así es, con medidas cautelares, reservas de ley. Ok, perfectamente, bien contestado. ¿Y qué pasa si califica legal la detención? Ya se pasaría al juicio de formulación de imputación. Formulación de imputación, muy bien. Muchas gracias. Abogada Martínez, dígame qué es la formulación de imputación, por favor. ¿Qué sería la formulación de imputación? Acuérdate. ¿Perdón? La escucho, por favor. Ya el juez de control, si ya le determinaron de legal su detención, entonces pues ya es cuando el juez ya lo vincula a proceso. Ok, ya se brincó un paso. Acuérdese usted lo siguiente, Iván. ¿Le hace saber el delito por el cual lo están juzgando o lo van a juzgar? Ahí el Ministerio Público sería el que le formularía la imputación. Él le tiene que decir que es indiciado de un delito que la ley determina, perdón, de una conducta que la ley determina como un delito. Ok. El Ministerio Público. Muy bien. Ok, entonces esta información, esta presentación de la carpeta de investigación que se le hace al imputado, lo que va a implicar es de que, al final de cuentas, este primer acto de molestia va a generar que el Ministerio Público aperture la investigación que lleve en este momento para que también la defensa pueda controvertirlo. ¿Verdad, compañeros? Y esta información va a ser en presencia de un juez de... Control. ¿Vale? Muy bien. Abogada Galindo, por favor, apóyeme con el tema del plazo para cierre de investigación. Primera pregunta. El delito tiene una pena menor de 2 años, hasta 2 años. Dígame usted, ¿cuál es el plazo para cierre de investigación? No recuerdo si son 3 o 6 meses. Ok, el primero hablamos de 2 meses. Y en el caso de que rebase la pena privativa de se establezca como pena más de 2 años... Entonces serían 6 meses. 6 meses, muy bien. Ah, ok. Ok, muy bien. Vamos a verificar lo siguiente, compañeros, a ver si les ha quedado claro. Muy bien. Ok, muy bien. Vamos a hablar con abogado Montalegre, por favor. ¿Listo? Sí, profe, sí. Muy bien. A ver, dígame usted, abogado Montalegre, por favor. Si la persona, el indiciado, se encuentra detenido por flagrancia o por caso urgente, ¿cuál es el plazo constitucional que se tiene para presentarlo ante un juez de control? 72 horas o puede pedir la duplicidad, que sería de 144 horas. A ver, atención, compañero. Las 72 horas es para que el juez de control resuelva su situación jurídica. En este caso en particular, el Ministerio Público tiene 48 horas para ponerlo a disposición de un juez de control. ¿Vamos bien? Sí, perdón. Ok, vamos bien. Ok, muy bien. Si se cita al imputado, si de alguna manera nosotros vamos a girar una orden de aprehensión, vamos a continuar con la audiencia de formulación de imputación. Ya verificamos qué es lo que va a realizar el secretario de sala y verificamos los efectos del control de detención para hablar de la formulación de imputación y los elementos que se van a acreditar. El hecho, circunstancias de tiempo, lugar y modo. La clasificación jurídica. Análisis de la teoría del delito y del delito en particular. La forma de participación del sujeto activo. El nombre de los acusadores y la defensa sobre esto puede pedir aclaraciones, además de que se le hace el conocimiento al imputado su derecho a declarar. ¿Sale? Muy bien. Ok, ahora sí. Abogado Gerardo, por favor. Apóyeme el plazo constitucional que tiene el imputado para que el juez de control resuelva su situación jurídica.
De 72 a 144 horas. Ok, ahí le va. Continúo con usted, Gerardo. ¿Qué pasa si tenemos el caso de que el imputado se adhiere al plazo constitucional? ¿Qué va a ocurrir si usted fuese el Ministerio Público? Solicitaría la vinculación a proceso. Pedía las medidas cautelares. Abrimos debate sobre medidas cautelares. Ok. ¿Sale? Uh-huh. Y ya después de que se abra debate sobre medidas cautelares, resolvemos la vinculación a proceso. ¿Sale? Abogada Martínez, ¿y qué pasa si se renuncia al plazo constitucional que hemos hecho referencia? Se sigue el procedimiento ordinario. Ok, entonces vamos a continuar con la vinculación a proceso y después de que se resuelva la vinculación a proceso, vamos a abrir debate sobre medidas cautelares. Requisitos de la vinculación a proceso. Ya se formuló imputación. Punto número uno. ¿Sale? Ya tuvo la oportunidad del imputado de declarar. Ya se verificó que existen datos de prueba suficiente y no existe una causal de exclusión de la responsabilidad penal. Y además, la vinculación a proceso es por el mismo delito que se señaló en la formulación de imputación. ¿Sale? Y bueno, ya vimos nosotros la importancia de la medida cautelar y qué es lo que se debe de justificar, como en el caso de que exista el riesgo de que el imputado se sustraiga de la acción de la justicia, se ponga en riesgo a la víctima o se obstaculice el proceso. El plazo para cierre de investigación y las últimas manifestaciones de las partes. ¿Sale? Muy bien. Abogados, pues bien, sobre esta temática nosotros vamos a concluir con esta sesión y vamos a agendarlo, no sé si sea lunes o martes, depende mucho de lo que... Ah, no, martes no voy a tener. Si pueden, lunes o miércoles lo agendamos, o inclusive el propio viernes, si así lo consideran. Ustedes me dicen para que agendemos la reunión y complementemos esta parte del sistema acusatorio y la relación que tenemos con los medios alternos de solución de controversias. ¿Sale, compañeros? Sí. Entonces, ustedes lo organizan. De todos modos, les debo el video de la sesión anterior y ahorita este video que se va a estar editando. ¿Sale? Sí, profe. Muy bien. Pues bueno, revisamos la parte de la etapa de investigación y bueno, y un poquito de la teoría del delito y con eso tuvimos. Nos falta la etapa intermedia y la etapa de juicio oral para complementar algunos puntos que tengamos pendientes. Compañeros, ¿se va entendiendo o vamos teniendo dudas en particular sobre cada uno de los temas que estamos exponiendo? No, sí se va entendiendo, profesor. De hecho, con estas pausas es como que más entendible, más digerible. Ok, perfecto, muy bien, se lo agradezco, compañero. Y entonces, pues bien, pues que tengan un feliz sábado, compañeros. Lo que resta, pues a seguirle dando con todo. Y ya primeramente, Dios, pues nos conectamos para el día lunes, si ustedes lo consideran, o el día miércoles. Ustedes me dicen con calma, ustedes lo deciden, y yo de todo modo les comparto el material. Gracias, ¿vale? Profe. Okay, sí, muchas gracias. ¿Vale? Pues bueno, muy bonita tarde. Muy bonita tarde. Dios los bendiga. Gracias. Gracias. Buen fin de semana. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego, compañeros. Muchas gracias. Adiós. Adiós, hasta luego, compañeros. Muchas gracias. Adiós.